Marcelo Gallardo. Gracias por todo, muñeco. Esperaba algo mejor en cuanto a al resultado y a la y de alguna manera el rendimiento del equipo. Todo, creo que todos nos sorprendimos con lo que pasó esta noche, así que bueno, lamentablemente no me tocó estar, pero bueno, es así. Marcelo. Me voy con una alegría inmensa en cuanto al cariño de la gente que me ha demostrado cuando el equipo salió a la cancha. En cuanto a reconocimiento, creo que no hay nada más lindo que te demuestren el cariño que me demostraron hoy, así que con eso me voy lleno. Bueno, yo sé que en algún día voy a volver a River porque quiero el club. Muchísimas gracias a Adolfo, muchísimas gracias a Enzo, a su comisión directiva, a toda la gente, el hincha de River, que se ha manifestado de una manera increíble. Siento con muchas ganas, muy ilusionado sobre todas las cosas de poder ya hacerme cargo de una de las cosas más lindas que te puede pasar como entrenador, de estar en esta institución. Creo que he nacido para esto, para asumir los grandes desafíos. Va a sacar con los justos Funes Mori. Penal para Boca, ¿eh? Es penal para Boca, Funes Mori se atolondró. Es penal para Boca, falta. Fue Roja quien se lo llevó puesto. Y ahora sí, la hora del Delfino. Boca va en busca de la final, así va. Gigliotti al arco, Gigliotti. El centro de Piculici, Mercado. Cantalo. Gol. Se mueve Mercado, que marcó el primero. Se mueve Pesela, que quiere el segundo. Viene el centro, Pesela. Pelota y está queriendo Mora. El centro vino para Sánchez. Ahí está, lo traba, viene. ¡Gol!
Inter levantó la pelota para el City. El City Martínez cabecea hasta el área penal. Tomando carrera Sánchez. Tremenda expectativa en el Monumental. Tensión, nervios, ilusiones. Va Sánchez y ve. Espere que viene Sánchez, pelota para Sánchez, está el gol de River, la tiene Carlitos, tiró, gol de River, ¡gol! ¡Gol! Estadio Alario, la tiene de la pelo, Morita la tiró por arriba. Metía Banchero y pasó, le tiró Banchero y pasó, colocó Sendó al área. Aplausos para River de todas formas, a pesar de la victoria que nos sirve para que ha quedado eliminado el último campeón de América. Está 2-1 aquí en Buenos Aires, en la Argentina. El abrazo, por supuesto, la euforia contenida, un nuevo título para Gallardo. Centro por arriba, Alonso. Se viene Fernández, ahí está, señoras y señores, Nacho, qué bien que metió, ahí está, sí, viene, ¡gol! ¡Golazo de River! Lo hizo Enzo Pérez a los 36 minutos del primer tiempo, señoras y señores, River 4, Wilstermann 0. Thank you.
las situaciones que hace que tengas que salir a afrontarlas. A los malos momentos hay que ponerle el pecho y enfrentarlos. No te puedes agachar la cabeza, no puedes estar cabizbajo y no puedes esperar que alguien te venga a solucionar los problemas. No, debemos afrontarlo. Nosotros debemos afrontar los problemas que tenemos. Hay que tener el carácter, hay que tener la personalidad, hay que tener lo que se necesita para mirarlo de frente y afrontarlo. De otra manera no se salía de jugar una final y eso nos tiene, de alguna manera nos tiene que incentivar, nos tiene que despertar. No nos podemos quedar todavía en el dolor de lo que sucedió. Esta camiseta es muy grande, tiene mucho prestigio y no podemos quedarnos con lo que ya se ha logrado y ocuparnos de eso. Nada más, hacernos cargo de la situación y ocuparnos. Tenemos que despertar.